al malvado Robby conocerás, y es por Tacos te salvará. Stephanie es nueva aquí, ella exige amigos serán, con Pixel, Stingy, Trixie están, y juntos se divertirán. Ven, ven, ven a Alexita, comenzarás el día muy bien. Muy entretenido en Lazy Town, es para que lo pases muy bien. Falsos pórtalos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Qué dolor! Milford, muchas gracias por ayudarme a reparar estos pocos cachivaches que tengo en mi jardín. Pero no distingo bien entre martillo y desatornillador, señorita Bessie. Usted es un hombre muy fuerte. Tan solo son un par de pequeñas tonterías. ¿Un par de tonterías? Más o menos. Usted es tan gentil. Estoy segura que no será ningún problema para usted. Lo haré lo mejor que pueda. ¡No! ¡Quédate adentro! ¡Es un gran día para no hacer nada! ¿Qué sucede con esta niña? ¿Acaso no sabe leer? ¡El letrero dice no jugar! ¡Ay! ¡Los niños de hoy simplemente no escuchan! Recuerdo una época en que todos escuchaban lo que yo decía. ¡Así era! Sí, les decía que fueran perezosos. ¡Y lo eran! Sí, les decía que dejaran de jugar. ¡Y dejaban de jugar! ¡Era el rey de la pereza! ¿Y ahora dónde estoy? Completamente solo, olvidado y completamente ignorado. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡No! Sí que hace calor aquí. Demasiado. Sí, si escuchan con atención podrán oír el mar. Lo subiré. Así está mejor. Hola, chicos. ¿Quieren jugar boomerang? No, hace mucho calor. ¿Por qué no haces como nosotros? Pero pensé que... Solo déjate llevar, Pinky. ¿Bien? ¡Sí! ¡Viva el surf! ¡Wow! ¡Miren esas olas! ¡Sí que son grandes! ¡Hola, niños! ¡Sportacus! ¿Qué hacen? Nada. Sí, y estamos disfrutando cada segundo. ¡Qué bien! Está caluroso. Sí. No estoy computando. Sportacus, ¿no vas a hacer nada... activo? No. Pero Sportacus... ¿Qué es lo que sucede? Los engañé. Solo bromeaba. ¿Me prestan esto? Juguemos boomerang. ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Bien! ¡Síganme! ¡Excelente! ¡Ahí va! ¿Es esto lo que quería hacer? ¡Ajá! ¡Toma, inténtalo! ¡Lánzala! ¿Qué sucede con ellos? ¡Nunca me hacen caso a mí! ¡Solo escuchan a ese fanfarrón de traje azul! Apuesto que es el bigote. ¡Debo hacer que me escuchen a mí! ¡Perfecto! Ahora, ¿qué tipo de cosas hace ese frijol saltarín superactivo? ¡Ajá!
¿Alguien necesita ayuda? ¡La pose! ¡El dedo! ¡El movimiento! ¡Dos, tres, cuatro! ¡No puedo respirar! ¡No puedo correr! Y recuerde bien, Milford. ¡No corte mucho en la punta! ¡Casi me corto la nariz con esto! ¿Mío? ¡Oh, eso es mío! ¡Oh, eso es definitivamente mío! ¡Oh, esta reja es mía! ¡Hola, señorita Bessie! Está durmiendo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh, vaya! ¡Qué abeja tan enorme! ¡Hey! ¿Qué hace esto aquí? ¡Esto es mío! No, fuera, no, fuera, pero... ¡Fuera! Pero puede que sea de mi papá. ¡Fuera de aquí! ¡Sal de aquí! Mejor me voy. Ahora, ¿dónde está la escalera? ¡Ayúdeme, señorita Bessie! ¡Por supuesto que me está ayudando, Milford! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Gran atrapada, Sportacus! ¡Alguien está en problemas! ¡Sigan jugando, niños! ¡Ya regreso! ¡Escalera! ¡Perfecto! Sabía que ese payaso tendría que irse para salvar a alguien, hacia algún lugar, en algún momento. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien, Siggy! ¡Oh, sí! ¡Buena atrapada! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Allá va! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Wow! Cuando dices ya regreso, es realmente así. ¡Sí! ¡Oh, sí, 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 pequeña! ¿Estás bien, Sportacus? ¿Qué? Tu voz suena algo extraña. ¡Oh! ¡Bola! ¡Sportacus! ¡Sportacus! ¿Qué sucedió? ¡Fallaste! ¡Sí! ¿Qué? Se supone que debo atraparlo. Sí, con tus manos. ¡Ay, está sudado! ¡Ayuda, señorita Bessie! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ahí va! ¿Hay alguien ahí? ¡Sí! ¡Fallaste otra vez! ¡Sportacus! ¡No! ¡Fallaste otra vez! ¡No, Sportacus! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suficiente! ¡Se acabó el juego! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahora quiero que ustedes me escuchen a mí! ¿Bien? ¿Lo harán? Sí, Sportacus, siempre te escuchamos. ¡Claro que sí! Y nunca olviden... lo que voy a decirles. Lo primero que quiero que escuchen es que necesitamos... ¡Goma de mascar! ¿Goma de mascar? ¿Goma de mascar? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Se hace bien! ¡Sí! ¡Les ayuda a fortalecer la mandíbula! Sí. Según mi computadora, estás bromeando. ¡Dido dado! ¡Están equivocados! ¡Equivocado! ¡Equivocados! Sí. Sí, necesitamos goma de mascar. ¿Alguien necesita ayuda? ¡Sí! Sportacus, ¿qué haces ahí abajo? ¡Pequeño descanso! Querido diario, Sportacus no se comporta en forma normal, pero temo decir cualquier cosa. ¿Qué tal si se ríen de mí? Gracias, Sportacus. De nada, alcalde. ¡Oh!
¿Estás tomando un descanso, Milford? Oh, no, para nada. Debes ayudarme, Sportacus. Simplemente no puedo decirle que no y hay demasiadas cosas que debo hacer. ¿Seguro? ¿Por qué no jugamos básquetbol? ¡Sí! ¡Sí! ¡Juguemos básquetbol! ¡Sí! Muy bien. ¡Mis dedos! ¡Qué dolor! ¡Mis dedos! ¡Alguien está en problemas! ¿Sí? ¡Chicos, diviértanse! ¡Ya vuelvo! ¡Sí, está bien! ¡Alcalde, ¿cómo va todo? Esto es inútil. ¡Por aquí, Estefan! ¡Por acá, por acá! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Sí! Ahora debo darle algo sano de comer a los niños. ¡Escalera! Yo sí, me siento muy bien. Bing, bing, bang, y comenzaré. Saltar izquierda, derecha, para ser mejor. Por aquí, por aquí, sí. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lanza! Sigue el ritmo y muévete, corriendo como un tren. Bueno, traje algunos bocadillos para todos. Aquí tienen comida sana. ¡Esto es fantástico! ¿Sportacus? No digas nada. Me muero por comer todo esto. Sí, yo también quiero comer. No, olvídalo. ¿Una patata? ¡Oh! ¡Buen trabajo, Milford! ¡Oh! Vaya, tengo la impresión de que la reja está terminada. ¡Oh! ¿Pero qué pasó aquí? Nos comimos todo lo que trajiste. ¿No lo recuerdas? ¿Que yo traje? ¡Sí! ¡Tú lo trajiste! ¡Pero yo traje fruta! No, nada más, por favor, no. No podría comer nada más. Ellos no lo están escuchando porque ahora me escuchan a mí. Yo no les traje comida chatarra. ¿Qué está sucediendo? Tío Milford. ¡Oh, hola, Stephanie! No te ves muy contenta. ¿Puedo hablar contigo? Oh, por supuesto. Soy todo oídos. Bueno, en realidad solo tengo dos, pero tú entiendes lo que digo. Bueno, verás, yo quería jugar boomerang y nadie más quería. Entonces no dije nada.
Luego llegó Sportacus y les dijo que jugáramos boomerang, pero luego se fue. Y cuando regresó, actuaba en forma muy rara. Su voz sonaba extraña y se veía diferente. Luego nos trajo a todos comida chatarra. Pero tampoco dije nada porque realmente todos querían comer comida chatarra. Y ahora no sé qué hacer. Oh, querida, ¿y no dijiste nada? No, no pude. Oh, Stephanie, a veces es necesario hablar, incluso cuando nadie quiere escucharte. Si no lo haces, no serás honesta contigo misma. ¿Verdad? Gracias, tío Milford. Siempre dices lo correcto. ¿Tú crees? ¡Oh, Milford! Sí. Oh, Dios mío. Ahí voy, señorita Bessie. Quizás tú también deberías tratar de hablar. ¡Vengo, señorita Bessie! ¡Siga trabajando! ¡Ahí voy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi vestido! ¡Mi vestido! ¡Mi refresco! ¡Oh! ¡Milford! ¡Vaya, ¡Milford! ¡Vaya! ¡Pero qué! Pero, ¡esto es inconcebible! No, señorita Bessie, rayos, ¿pero qué hice? Parece que mi trabajo recién comienza. Y parece que mi trabajo aquí ha terminado. Soy Sportacus. No, yo soy Sportacus. No, yo soy Sportacus. Yo también. ¿Qué sucede allá? ¡Dos Sportacus! ¿Quién es el verdadero Sportacus? ¡Yo soy el verdadero! ¡Yo soy yo! ¡Sal de aquí! ¡Yo! ¡Hola! ¡Ven el bigote! ¡Ya sé! Sportacus hace unos movimientos increíbles. ¿Por qué no hacen algo? ¿Algo como esto? ¡Wow! ¡Ahora tú! Pero con todo gusto. Incluso puedo hacerlo más rápido. ¡Ajá! ¿Quieren verlo de nuevo? Pero no vi nada. ¡Eso es porque parpadeaste! ¡No deberías haber parpadeado! ¡Soy demasiado rápido! Hay una sola forma de resolver esto. Tendremos que quedarnos con los dos. Nunca estarán de sobra los Sportacus. Pero siempre hay una salida. Hagamos una carrera. Sportacus es el corredor más rápido que existe. ¡Ajá! Y entonces el perdedor tendrá que abandonar esta ciudad para siempre. Es solo una idea. ¡Estoy de acuerdo! ¡Sí! Muy bien, Sportacus. Sportacus, el que toque la campana primero gana. Ahora. Ahora. Esto es mío. Sí, por supuesto. Ahora, a la cuenta de tres. ¿Todos listos? ¿Qué es todo este alboroto? Uno. Dos. Y. ¡Tres! ¡Stephanie! ¡Basketball! ¡La tengo! ¡Soy el ganador! ¡El verdadero Sportacus! ¡Sportacus! ¡Oh, no! ¡Lo perdimos! ¡Miren! ¡Se cayó! ¿Será él? ¿Será? ¡Soy el número uno! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¿Sí? ¡Soy Sportacus! ¿Sí? ¡Soy el único! ¡Soy yo! ¡Soy Sportacus! ¡El único! ¡Por supuesto, Stephanie! ¡Silencio todos! ¡Te declaro como el verdadero Sportacus! ¡Así ¿Cómo? Será! ¡Pero él! ¡Y tú, por ser un gran farsante, quedas desterrado de Lazy Town para siempre! ¡Oh, pero no puede! ¡Yo soy...! ¿Acaso quieren que me vaya? Bueno, sí. Tú no eres el verdadero Sportacus. Bueno, si quiere que me vaya... ¡Esperen! ¿Qué? ¡Estoy
Esto no es justo. Yo tengo que hablar. Él no puede ser el verdadero Sportacus. Pero él ganó la carrera. Sí, limpiamente. Sí, sí. Pero no se detuvo. Para salvar a la señorita Bessie. ¿Qué? Solo el verdadero Sportacus abandonaría una competencia por salvar a alguien. Sí. Quiero decir, debe hacerlo. O no sería Sportacus. Sí. Escúchame, pequeñita. Yo gané. Fin de la historia. Hora de irse. Au revoir. Adiós. Chao. ¡No! Es hora de que tú te vayas. ¡Sí! ¡Robby! ¡Robby Rotten! ¡Era Robby Rotten! Sabía que tú eres el verdadero. Sí. Yo también. Me alegro de que hablaras. Solo dejé que hablara mi corazón. Eso siempre es bueno. Milford, solo quería agradecerle por ayudarme a arreglar el jardín. Oh. Usted es el hombre más amable, gentil y adorable de todo el mundo, Milford. Se merece un pequeño beso. ¡Música! ¡Bing, bang, diga, diga, bang! Es lo que yo canto cuando bailo, bailo, bailo. ¡Bing, bang, diga, diga, bang! No tiene sentido, ¿qué más da? Vamos a bailar saltando. Es divertido bailar así. Ahora ven, ven, salta así. Una vuelta y aplaudimos juntos. ¡Es el alcalde! Un palo de golf. Siempre nos ayuda. Cada día. Me gustaría hacer algo por él. 148, 149 y 150. 151, 152, 153, 154, 155, 156. ¡Vaya! ¡Hola, tío! ¡Adiós, tío! ¡Oh, oh! ¡Stephanie! ¡Olvidaste tu desayuno! ¡Oh!
El desayuno es la comida más importante del día, ¿sabías? Calcio y proteínas y calcio y vitaminas. Vitamina A y vitamina B y vitamina C. Lo siento, debo irme, adiós. Nos vemos. ¿A dónde se fue mi panqueque? 199 y... ¡200! ¡Vaya, Sportacus! ¡Es asombroso! No pensé que los superhéroes tenían que practicar. ¡Cada día! ¿Puedo correr y saltar contigo? ¡Claro! Comencemos calentando un poco. Está ¿Lista? Bien. Muy bien, vamos. Dos más. A un lado. Arriba, abajo. Arriba. Muy bien. Arriba, abajo y arriba. Una vez más. Arriba, abajo y arriba. Otra vez. ¿Estás lista? Y abajo. Dos, tres, y abajo. ¡Flexiones! ¿Lista? Y uno, y dos. ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Vamos, Stephanie! ¡Vamos, Stephanie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Lista? ¡Y ya! ¡Más rápido! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sígueme! ¡Oh! ¡Sígueme! ¿Estás bien? Sí. Gracias, Sportacus. De nada. ¿Tú nunca te cansas? ¿Cómo podría? Hago ejercicios, duermo bien y como sano. Hoy día no tomé mi desayuno. ¿No lo hiciste? No. Ve, párate debajo ese árbol y cierra tus ojos. Está bien. ¿Sí? ¡Anda! ¡Cierra tus ojos! ¡Bien! ¡Y abre tus manos! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Gracias, Sportacus! ¡De nada, Stephanie! ¡Debo irme! ¡Escalera! ¡Sigue practicando! ¡Gracias, Sportacus! ¡Oh, se cree tan bueno! ¡Oh! ¡Debo detener a ese tipo! ¿Qué? ¿Y esto? ¡Este duende me vuelve loco! Bien, estoy lista. ¡Tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Alguien está en problemas! ¡Eso estuvo cerca! Sí, gracias, Sportacus. Creo que tengo que practicar un poco más. Bueno, al menos llevaba mi casco. ¿En verdad? Sé más cuidadosa la próxima vez. Sí, seguro. ¡Nos vemos! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Escalera! ¡Wow, Trixie! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, esa fue una excelente conducción. Sí, lo sé. Fue asombroso. Creo
fue una mala idea. ¡Ah, sí! Espero que mi dinero esté seguro aquí. ¿Y Sportacus te salvó? Sí, él me salvó. ¿Quién? Siempre hace cosas buenas por nosotros. Sí, ¿Es verdad? ¿Quién hace cosas? Sportacus. Sí. Siempre se esfuerza por nosotros. ¿Así es? Deberíamos hacer algo por él, ¿no? ¡Sí! ¡Gran idea! ¿Pero cómo? ¿Qué? Bueno, no lo sé. Escribamos algunas ideas. Sí, escribamos. ¿Qué podría ser? Nada. Bueno, lo primero es tratar de no meternos en problemas. ¿Sí? Alguien está en problemas. ¡Ayuda! 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 ¡Alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Gracias, Sportacus! ¡Gracias! ¡De nada! ¿Un caramelo? No, gracias. Bueno... Sí. Debo encontrar la forma de deshacerme de Sportacus. ¿Qué tal un disfraz? Muy lechero. Muy orejudo. Muy melenudo. ¡Muy vacío! ¡Como mi cabeza! ¡Oh, no tengo nada! ¡Aún no tengo nada! ¡1, 2, 3! ¡Mi roca le gana a tus tijeras! ¡No! ¿Y por qué no? Porque tu roca es mía. ¡Chicos! ¡Adivinen! ¿Qué pasa? ¿Qué? Estaba arriba de ese árbol de allá esta mañana buscando mi caramelo y me caí de la rama. Siempre haces eso. Pero Sportacus me salvó. ¡No puede ser! Él también me salvó en la mañana. ¿Y a mí? Pero a mí no me han salvado. ¿Por qué no me salvó? ¿Y qué hay de mis necesidades? ¡Mías! ¡Ahora fue tu turno! ¡Gracias, Sportacus! ¡Guau, Sportacus! ¡Nos salvaste de nuevo! Siempre haces cosas por nosotros. Tenemos que hacer algo por ti. Pero me gusta salvar a la gente. Debes estar muy cansado. No, nunca me canso de ayudar a la gente que está en problemas. ¡En problemas! ¿Tenemos todo? Sí, eso creo. Todo está en su lugar, sí. ¡Aquí está! ¡Sportacus! ¿Qué es esto? Hemos decidido que mereces un día de vacaciones. ¡Sí! Pero es que yo no sé cómo tomar unas vacaciones. Es muy fácil, Sportacus. Observa con atención. Primero tienes que relajarte. Cabeza atrás. Sí, sí. Respira muy profundo. No pienses en nada. Yo nunca pienso en nada. ¡Sigue! Sí. Deja que todo fluya. ¡Sigue! ¡Sigue! No estaba durmiendo. Solo estaba descansando mis ojos. Descansa con intención. Solo consiste en relajarse. Sí. Pero yo nunca me he relajado en mi vida. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Relájate! ¡Muéstrale! Sigui, eres pésimo relajándote. ¡Atrás! Sí. ¡Vamos! No te preocupes, es fácil. Comienza por sentarte en esa silla. ¿Qué? ¿Me voy a sentar sin hacer nada en todo el día? ¡Adelante! Sí. No estoy seguro de poder hacerlo. Sí. Por supuesto que puedes. Confía en mí. Sí. Estar sentado es algo aburrido. Digo, soy Sportacus. Me gusta. Así me siento muy bien. Bim, bim, bam, y comenzaré. Saltar izquierda, derecha. Más fuerte tú serás.
¡Estoy lista! ¡Yo también! ¡Alto! Pero... ¡No! Bueno, yo... ¡Estás de vacaciones! Por supuesto. ¡Vacaciones! ¡Nos vemos luego! Ah, ¡vacaciones! ¡Oh! ¿Sportacus? ¿Sí? ¡El cristal! ¿Mi cristal? ¿Pero qué hago si alguien me necesita? No te pueden llamar si estás de vacaciones. Bueno... Yo no estoy seguro. Es solo por un día. Está bien. Gracias. ¡Felices vacaciones! Supongo que puedo hacer esto solo por un día. Será mejor que los vigile, solo para estar seguro. ¡Sportacus, historietas! ¡Gracias! ¡Trixie! Trata de no meterte en líos. No te preocupes, Sportacus. ¿Cómo crees que podríamos meternos en problemas? ¿Problemas? ¿A Sportacus le gustan los problemas? Yo le mostraré qué es eso. Habrá tantos problemas que... pensará que... ¿problemas? Es su segundo nombre. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Problemas, problemas, problemas! ¡Un caramelo! ¡Me había olvidado de este! ¡Ay, claro! ¡Chicos! ¡Sportacus cree que estaremos en grandes problemas sin él cerca! ¿Pero qué pasará si nos metemos en problemas? ¡Sí! Pero si está de vacaciones, ¿quién va a cuidar de Lazy Town y de todas mis cosas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa fue tu idea, Pinky! ¡Ya sé! ¿Y si yo fuera el nuevo superhéroe? ¡He estado practicando con Sportacus! ¡Miren! ¡Olvídalo! ¡Miren esto, chicos! ¡Ya observamos! ¡No sabía que podías hacer eso! ¡Tadá! ¡Fantástico! ¡Bastante bien! ¡Como una verdadera Sport Stephanie! ¿Sport Stephanie? ¡Oye! ¡Ese es un gran nombre! ¡Vuelvo enseguida! ¡Oh, no! Si ella nos está protegiendo, estaremos en verdaderos problemas. Mis cosas también. Sí. ¡Tío! ¡Tío! ¡Necesito un buen desayuno! ¡Ahora! Oh, ¡sí, sí, sí! ¡Veamos qué hay! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¿Qué tenemos aquí? ¡Panecillos! ¡Sí, por supuesto! ¿Y por qué el cambio de estómago? ¡Digo, de idea! ¡Seré el nuevo superhéroe de Lazy Town! Bueno, entonces necesitas comer más. Un superhéroe necesita mucha energía, ¿sabías? Sí. ¿Y qué tipo de traje vas a usar? ¡Oh, el traje! ¡Me olvidé por completo de eso! ¡Ya vuelvo! ¡Busque su juguete! ¡Un temible dinosaurio! ¡Bien! ¿Qué tal este? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿En qué estoy pensando? Señor dinosaurio, ¿le gustaría un poco de cereal esta mañana? Aquí tiene ¿Qué tal este? Stephanie, déjate de hacer el payaso. señor dinosaurio, mire esto. Sí. ¡Tadá! ¡Es perfecto! Gracias, tío. Pero, Stephanie, si tú eres el superhéroe, ¿qué está haciendo Sportacus? Oh, está de vacaciones. Oh, sí. ¿Vacaciones? ¡Puedes hacerlo! ¡Tú puedes! ¡Eso es! Bueno, un minuto de vacaciones menos. Solo quedan unos pocos miles más. ¡Sportacus! ¡Deberías estar descansando! ¡Aquí estoy! Sí, estoy descansando. Es muy agradable. Me gusta. ¡Oh!
Gracias. Sí. ¡Así es que Sportacus quiere problemas! ¡Le daré problemas! ¡Con cuatro patas! ¡Una cola! ¡Y enormes y filudos dientes! ¡Crearé a un perro robot realmente malvado que atacará cuando escuche la palabra ¡problema! Perrito bueno. No. Eres un perro malo. Ahora, activa el sensor y... Uno, dos, tres. ¡Problema! Lindo. Perrito. ¡Activado! Este será un magnífico día junto a mi querido y leal amigo canino. Causaremos una histeria colectiva en Lazy Town. ¿No es verdad, mi querido amiguito? Es un amigo sin igual. Es tan bueno haciendo el mal. Mi gran perruno amigo es. Zapato siempre querrá morder. ¿Qué? A un parque le gusta ir, mordiendo a todos sin parar. Ladra, rasguña, huele, muerde. Muestra tus dientes y ataca ya. Un gran robot, sabueso es. Alguien tan malo no puede haber. ¡Ay!
le encanta aullar. ¡Qué gran gruñón! ¡Vamos a jugar! ¡A esos niños yo voy a espantar! Sus colmillos son brillantes y los niños gritan ¡qué horror! Callejero y rudo es, valiente y peludo peleador. Me libraré de Sportacus, yo y mi perro tan bribón. Con mi plan tan excepcional de la ciudad lo espantaré por siempre. Su suave pelo acariciaré y su botón activaré. Le encanta aullar. ¡Qué gran gruñón! ¡Vamos a jugar! ¡A esos niños yo voy a espantar! ¡Una más! ¡Le encanta aullar! ¡Qué gran bribón! ¡Vamos a jugar! ¡Y a esos niños yo voy a espantar! ¡Aquí tienes! Está bien. Solo relájate, Sportacus. Está bien. ¿Listo? Ajá. ¡Es buena! ¿De verdad te gusta? ¿Qué? ¡Sí, es buena! ¡Ah, qué esperabas! ¡Es mi propia mezcla! Y otro poco más de bajos. ¡Sí! ¡Lo hice sin ningún problema! ¿Problema? ¡Problema, problema, 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 problema! ¡Oh! ¡Soy Sportacus! ¡Me gustan los problemas de la gente! ¿Problema? ¡Ay! ¡Problema! ¡Problema, problema, 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 problema! ¡Problema, problema, problema! ¡Buen perrito! Digo, ¡malvado perro! ¡Ah! ¡Wow! ¡Tadá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Atentos, Lazy Town! Aquí está Sporta Stephanie. ¡Lindo traje! ¡Sí, es fantástico! Gracias, chicos. ¿A quién salvarás primero, Sporta Rosa? ¿A mí? A quien quiera que necesite ayuda. ¡Oh, vaya! ¡Oh, ese gatito se cayó en los arbustos! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡No te preocupes, gatito! ¡Yo te salvaré! ¡Bueno, movimiento! ¡Ya estás a salvo, gatito! ¡Buen trabajo, Stephanie! ¡Eres una gran héroe! ¡Acabas de salvar al plumero! Bien, es un comienzo. ¿Estás segura de que no deberíamos llamar a Sportacus, Digo, solo por si acaso. ¡No! Debe disfrutar sus vacaciones sea como sea. No creo que algo malo pase hoy. Tú no tendrás que salvar a alguien de verdad. ¿Salvar de verdad? ¿Qué es eso? ¿Dónde está Sportacucu? ¿Sportacucu? Digo, ya sabes. Bueno, ya. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo se? ¿Te refieres a Sportacus? Lo he buscado por todas partes. Pero no está aquí. Uh-uh. Está de vacaciones. ¿Vacaciones? ¡No puedo creerlo! Nunca hay un superhéroe cerca cuando se necesita. ¡Sí lo hay! ¡Tantararán! ¡Yo! ¿Tú?
¿Qué es tan gracioso? Soy Sporta Stephanie. Estoy reemplazando a Sportacus solo por si hay problemas. ¡Corre, Stephanie! ¡Corre! No sabía que Pinky pudiera correr tan rápido. Yo tampoco. ¿No es Sportacus? Pero da lo mismo. Ahora debo felicitarme yo mismo. ¡Cuidado! Creo que me iré a tomar un helado de barquillo. Lo haré, sin el menor dilema. Dije dilema, no problema. ¡Ay, dije problema! ¡Ay, dije problema! ¡Estoy en problemas! ¡Por culpa de Sportacus! ¡Espero que esté pasando unas horribles vacaciones! ¡Ahí va de nuevo! ¡Corre! ¡Corre! 9.999 y... ¡son 10.000! Gran música para ejercitar. Pero estoy de vacaciones. Debo relajarme. Les prometí a los niños descansar. No puedo. ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Hacerme un sándwich antes de hacerte a ti! ¡Sí! ¡Vete! ¡Vete! ¡El perro tiene a Robin Rotten atrapado arriba en el cartel! ¡Está en un gran problema! ¿Qué hacemos, ¿Ahora podré bajar? ¡Ahora sí que estamos en problemas! Es esa palabra la que vuelve loco a ese perro. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Deprisa! ¡Ese perro no es mío! ¡Vamos, Iggy! ¡Vamos! ¡Suban la escalera! ¡Rápido! ¡Deprisa!
¡Ahí está! Muy bien. Eso estuvo cerca. ¿Pero qué voy a hacer? ¡Estoy atrapado! ¡No puedo bajarme! ¡Oh, no! ¡Quedaré atrapado aquí por siempre! ¡Mis pies nunca pisarán el suelo de nuevo! ¡Los pájaros harán nidos en mi cabeza! ¡Y los niños pasarán! ¡Pasarán y dirán, mira! ¡Ahí está el tipo del cartel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda! ¿Eh? ¡Ayúdenme! ¡Stephanie! ¡Ayúdanos! ¿Qué está sucediendo? ¡Ayuda! Será mejor que vaya a ver. ¡Portacus! ¡Hay un perro salvaje suelto! Toma, tu cristal, rápido. ¡Guau! ¡Todo el mundo está...! ¡No digas esa palabra! ¿Por qué no? ¡Hará que el perro te ataque! Bien, se acabaron las vacaciones. ¿Estás lista? ¡Adelante! ¡Estoy listo, Stephanie! ¡Vamos, corre! ¡Vamos! ¡Con cuidado, Stephanie! ¡Stephanie! Tú salva a los niños y yo rescato a Robbie. ¡Entendido! ¡Vamos, Stephanie! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo! ¡No puedes! ¡Cuidado! ¡Ayúdanos! ¡Ya casi llegas! ¡Bien! ¡Ayuda! ¡Robbie! ¡Estoy salvado! ¡Sí! ¡Es porque Stephanie! Oh, ¡no puedo mirar! ¡Stephanie! ¿Qué haremos? ¡Trixie! ¿Sí? ¡Ponme el gancho! ¡No hay problema! ¡Quiero bajar! ¿Quieras? ¡Voy a bajar! ¡Sí! ¡Ten cuidado, Stephanie! ¡Ese perro te comerá vivo! ¡Con cuidado! ¡Bájame! ¡Está bien! ¡Trixie! ¡Necesitas ayuda! ¡Arriba! ¡Stephanie! ¡Fútbol! ¡Ahora abajo! ¡Lo logró, chicos! ¡Muy bien, Stephanie! ¡Ahora voy a bajar! ¡Ahora él no podrá bajar! ¡Sportacus! ¡Robbie, déjame bajar! ¡Ja!
salvado, Sporta Stephanie. Debo reconocerlo, Pinky. Fuiste una héroe. Sí. Bueno, me ayudaron un poco. ¡Sportacus! Sí. ¡Sí! Chicos, creo que Stephanie ganó el juego del balón. ¡Sí! ¡Claro! ¿Sí? ¡Gracias! Oh, Sportacus, lamento haber arruinado tus vacaciones. Sí. Bueno... Salvar a la gente son las mejores vacaciones que hay. Sí, quizás para ti, pero después de hoy, creo que seré yo quien necesite unas vacaciones. Sí, claro. Bing, bang, diga, diga, da. Es lo que yo canto cuando bailo, 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 bailo. Bing, bang, diga, diga, da. No tiene sentido, ¿qué más da? Vamos a bailar saltando. ¡Hey! Son las 8:08, hora de dormir. Tengo que ir a la cama. ¡Cama! ¡Ah! Un buen descanso me dará la energía que necesito para mañana. Espero que estés cómodo. ¡A desayunar! Comenzarás el día muy bien. Muy entretenido es Lazy Town. Es para que lo pases muy bien. Querido diario, Stephanie, estuve lavando la ropa y mis pantalones se encogieron de nuevo. ¡Oh, vaya! Y uno de mis calcetines blancos también sufrió un percance. Quizás tú podrías usarlo. El rosa es tu color favorito. Tío Milford, ¿sabes que no debes lavar la ropa de color junto con la blanca? Sí, sí. ¡Oh! ¿Qué es lo que escribes? ¡Oh! Es mi diario de vida. Escribo todo lo que pasa en Lazy Town. ¡Oh! ¿Sí? ¿Todo lo que pasa? Sí. Incluso tengo algo escrito desde el primer día que llegué. ¡Oh, sí, sí! Lo recuerdo muy bien. Yo también.
Cuando llegué por primera vez a LazyTown, no sabía si me gustaría estar aquí. ¡Oh! ¡Por aquí, Stephanie! ¡Ven acá! ¡Hola, tío Milford! Estoy muy contenta de estar aquí. Y yo estoy muy feliz de tenerte aquí y pasarlo muy bien. Ese fue un hermoso día. Sí. ¿Y tienes algo escrito sobre otras personas, como la señorita Bessie? Seguro, hay algo sobre el día de su cumpleaños. ¡Otro cumpleaños arruinado! La señorita Bessie sabe claramente lo que quiere, ¿no es así? Y luego algo con el refresco de Bessie. ¡Aquí voy! ¡Ay! ¡Mi vestido! ¡Mi vestido! ¡Mi refresco! ¡Milford! Me gustan las mujeres con carácter. ¡Oh! Y recuerdo aquella vez cuando estabas muy, muy, muy asustado con una abeja. Bueno, yo no diría muy, muy, muy asustado. Bueno, quizás solo muy, muy asustado. Oh, supongo que lo estaba. ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Ahora me voy de aquí! ¡Ahora! ¿Dónde está la escalera? ¡Ayuda, señorita Bessie! ¿Podrías escribir solo muy asustado? No te preocupes, tío Milford. Ahora escribo algo sobre el día de ayer. ¡Oh! ¿Estoy incluido? Bueno, tan solo un poco. ¿Recuerdas aquel gran partido de fútbol? ¡Ah, sí! Robbie Rotten compró ese enorme robot futbolista, grande y fuerte. Primero venció a Sportacus, pero luego todos jugamos en equipo. ¡Arriba el equipo! Excepto Pixel, que no sabe jugar. Y jamás vas a adivinar quién anotó el gol ganador. ¡Pixel! ¡Oh! Mis rodillas temblaron toda la tarde. ¡Oh! Me agoto con solo recordarlo. ¿Pero cómo te haces el tiempo para escribir en un diario, Stephanie? Siempre te estás moviendo de un lado a otro. Sí, me encanta moverme. Igual que Sportacus. ¿Recuerdas cuando cantábamos una canción sobre eso? Si famoso quieres ser de verdad, hazlo con energía. Si alto tú quieres saltar, hazlo con energía. No hay nada más divertido. Saltando con tus pies muy alto al cielo, tú podrás. Lo vas a lograr. Energía siempre es necesaria. Y lo vas a lograr. Oh, Stephanie, nos has dado tanta alegría. Estoy feliz de tenerte en LazyTown. Yo también, tío. Iré a ver qué están haciendo los chicos. ¡Hasta pronto! ¡Oh, muy bien! ¡Adiós, Stephanie! ¡Vaya! ¡Calcetas rosas! ¡Es mío! ¡No, no es! ¡Es mío! ¡No lo es! ¿Cómo? Me gusta oír discusiones por las mañanas. ¡Dámelo! ¡Mi hermoso balón naranjo con rayas! ¡No, no lo es! ¡Es mi balón de básquetbol! ¡Es mío y puedo probarlo! ¿Cómo? Bueno, es redondo. Todos los balones son redondos, Stingy. Entonces, ¿estás de acuerdo con que lógicamente todos los balones son míos? ¡Stingy! Hola, chicos. ¿Qué sucede? Mío, 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 mío. Es todo lo que Stingy sabe decir. No es así. ¡Sí lo es! ¡No! ¡Sí lo es! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! No. ¿Puedes decirle, Stephanie? Stingy, creo que dices mío a menudo. Veamos mi diario. Aquí en la página 2, dices mío. Es mío, todo mío. Ajá. Y en la página 6. Ahora. Esto es mío. Oh, sí, sí, por supuesto. Y la 8 y 9. Mío, es mío. De verdad, lo dices tanto que hasta cantas diciéndolo. El buzón es mío y el letrero también. El globo azul, el mes de abril es mío, 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 mío. Los dulces de sí son míos. El canto del pájaro es mío.
todas las calles y también tus pies. Y todo lo que dije es mío. Todo pertenece a mí. Todo lo que puedo ver. Oeste, norte y sur. Yo acaricio lo que es mío. Soy stingy y soy mío. Y esta intervención musical también es mía. El suelo y el techo es mío. Tus sentimientos también. Nunca lo olvides. Todo lo que veas es mío, 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 mío. Que quede claro, es mío. Y es una gran canción. Totalmente, definitiva, absolutamente mío. No, 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 no. Dejen de cantar. Paren, paren, paren. Esa canción es mía. Stingy. Oye, ¿tú escribes todo lo que hay ahí? Seguro que sí. Por ejemplo, sobre una de mis mejores amigas. ¿Yo? ¡Guau! ¿Has escrito sobre cuando construimos la casa club? Sí, justo aquí. Haz un plano y síguelo. Luego escoges el color. La inteligencia hay que usar para construir. Sueña que será real y empieza a trabajar. Tú y yo vamos a construir. Así harás tus sueños realidad. Y aquí depende de ti que nuestra obra llegue a su final. Solo faltas tú. Si haces una medición, necesitas precisión. Con un clavo y un martillo, tú lo lograrás. Si lo sientes de verdad, empieza a ayudar. Tú y yo vamos a construir. Y así harás tus sueños realidad. ¡Wow! Y aquí depende de ti que nuestra obra llegue a su final. Solo faltas tú. La 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 la. Tú y yo vamos a construir. Así harás tus sueños realidad. Solo faltas tú. Muy divertido construir esa casa club. ¡Sí! ¿Y qué hacemos ahora? ¿Tú recuerdas las volteretas que hicimos el otro día? ¿Sí? ¿Qué tal si las hacemos con música? ¡Oh! ¡Es una súper idea! ¡Sí! Iré a buscar las canciones ahora. ¡Bueno! Oh, supongo que será mejor esperar aquí. ¿Volteretas? ¿Con música? ¡Oh! ¡Esto no puede continuar! Oh, debo encontrar la forma de romper esta super pegote amistad. Ah, ah, soy un genio. Querido diario, mi peor enemiga es... ¿Qué? ¡Stephanie! ¡Mira esto! ¡Olvidaste una página! ¿Ah? ¡Ah! ¡Mi peor amiga es Trixie! ¿Ah? ¡Oh! ¿Cómo pudo decir que yo...? ¡Oh! 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 ¡Hola, Trixie! ¿Estás lista para un rock and roll? ¡No contigo, Pinky! ¡Trixie! ¿Trixie? Pero... Lo lamento. ¡La tengo, sí! Oigan, chicos, ¿quién es la más dulce, tierna y linda en toda Lazy Town? ¡Stephanie! ¡Sí! ¡Piénsalo de nuevo, amigo! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Léelo! Querido diario, mi peor amiga es Trixie. ¿Mi segundo peor amigo es Pixel? Sí. ¿Pixel? Eso fue un golpe a mi disco duro.
¿Dónde conseguiste esto? Se cayó del diario de vida de esa Pinky. ¿Y qué dices sobre mí? Que eres su tercer peor amigo. ¡Ja! Al menos me quiere más que a ustedes dos. Bueno, pero nosotros no la queremos más. ¡No! ¿Qué sucede, Stephanie? Trixie me trató muy mal, pero no sé por qué. ¿Le preguntaste? No me lo permitió. Bueno, entonces quizá fue un malentendido. A lo mejor tus otros amigos saben algo. Deberías preguntarles. Tienes razón. Gracias, tío Milford. Eres el mejor. ¿Cómo pudo decir eso de mí? ¿Cómo? No lo puedo creer. Ella... Hola, chicos. Escuchen, necesitamos hablar. ¿Pero qué les está pasando a todos hoy? ¿Pixel? ¿Siggy? ¿Stingy? De acuerdo. Si no quieren hablarme, yo tampoco les hablaré. ¡No olvides cerrar la puerta! ¡Alguien necesita ayuda! ¿Qué pasa, Stephanie? Nada. ¿Seguro? Yo creo que algo pasa. Si crees que Trixie se puede enojar contigo sin razón alguna, es algo. O Pixel, Siggy y Stingy te puedan ignorar por completo, es algo. O el hecho de que nadie en LazyTown te hable nunca más es algo. Entonces creo que me pasa algo. No me extraña que mi cristal sonara. Parece serio. Creo que no. Están perdidos. Me doy por vencida en esto. ¿Recuerdas cuando Robbie hizo una broma con mis zapatos y mis pies se volvieron locos? ¿Y alguien dijo que siempre hay solución? ¿Recuerdas quién fue? Creo que fui yo. Incluso está en mi diario. Hay una solución. Nunca debes olvidar eso. Gracias, Sportacus. De nada. Pero, ¿qué hago? Ni siquiera sé lo que sucedió.
Espera aquí. ¡Vuelvo enseguida! ¡Sportacus! ¡Sportacus! ¡Hola! Supe por ahí que están enojados con Stephanie. Bueno, ella escribió cosas muy malas sobre nosotros. Pero ella es su amiga. ¡Ja! ¡Y doble ja! ¡Ja, ja! ¡Mira esto! Sí. ¿Ves? ¿Ah? ¿Y Stephanie escribió esto? ¿Y quién más? Si es un papel rosado. ¡Sí! ¡Papel rosado! Sí, es rosado. ¿Le preguntaron? No pregunté. No, bueno, yo tampoco. Ella está afuera. ¿Por qué no le preguntan? Muy bien. Lo haré. Vamos, vamos. Muy bien. Yo tengo la evidencia acusadora. Tú nos debes algunas explicaciones, señorita. ¿Yo? Eres tú la que no quiere hablarme. Tú eres la que escribió cosas malas sobre mí. ¡Sobre todos nosotros! Principalmente sobre mí. ¿Qué? Sí, mira. ¿Ves? Yo no fui quien escribió esto. ¿Cómo? Primero que todo, el papel de mi diario es blanco. ¿Blanco? Y segundo, yo solo escribo cosas buenas. Como esto. Mira, Stingy. Esto es lo que escribí cuando le devolviste el cristal a Sportacus. Encontré algo que no me pertenecía. Y en lugar de devolverlo... Gracias. Yo me lo guardé. Lo siento. Cometiste un error y lo reconociste. Sí. ¿Cierto? Y dijiste que lo sientes. Eso es algo que le sirve a todos. Nunca más volveré a guardarme algo que no me pertenezca. ¡Sí! ¡Muy bien! Y Pixel, siempre me ayudas con tus computadores. Oh, ¿escribiste eso? Agregamos algo de sombra aquí. Sí. Un poco de textura. Uso un programa de imagen 3D para proyectar los puntos de tensión de nuestra nueva casa club. Y sí, escribí cuando hiciste ejercicio con Sportacus. ¡Oh, sí! ¡Eso fue grandioso! Y Trixie. ¿Qué? Tú eres mi mejor amiga. Escribí eso justo aquí, después que me salvaste. ¡Cuidado, Stephanie! Trixie, gracias. De nada. Todos son mis mejores amigos. Stephanie. ¡Abrazo de grupo! El último escrito del diario. Algo maravillosamente malo sobre Sportacus. ¡Oh, no! ¡Mi diario! ¡Oh, no! Todas tus memorias. ¡Vamos a ser mejores amigas! ¡Y lo mío! ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos a buscar ese diario! ¡Sí! Sí. ¡Vamos a correr! Sportacus es tan fastidioso. ¿Qué? Escribió sobre mí. A Robbie realmente le gusta el pastel. A veces hace cosas divertidas. Un día de estos lo atraparé. Otras veces solo quiere relajarse. No lo despierten, chicos. Vamos, vamos, está bien. Casi siempre es un hombre muy sentimental. Mucho. Yo. Sentimental. ¡Oh, no! Me es imposible hacerle algo malo después de haber leído todo esto. Quizás yo soy un sentimental.
¡Yo lo encontré! ¡Mi diario! Aquí tienes, pequeña. Bien. ¿Escribirás algo bueno sobre mí en tu diario después de encontrarlo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Solo curiosidad!